Ya hacía tiempo que no lo tenía con este, con el Donkey Kong. Tenía que seguirlo ya. Me quedé en la mitad del mundo 4. En el parque de atracciones de los Kremlins. Menos mal que no tengo que saber coger, monedas. Y ahora, ya ha salido. Muy cold mash. Pues nada, que sea un agujero de... barro. Pues nada, pues mira que bien. No sé ni por qué me molesta, la verdad. Pero bueno. Aparentemente cuando hago directo en el ordenador nadie les interesa, ¿no? Pues bueno. Coño, pues nada. Tengo moneditas. Au. Bueno. ¡Ey! ¡Coño! ¡Caña en el puto nariz azul! Vamos a notar que esa referencia a Sony, de cómo se marea dando vuelta. Esa... ¡Oh! ¡Una excelente lección! ¡Uy! ¡Uy, vaya! Un fo... A ver... Vale... Muchas gracias por el follow, San Sakura, y bienvenido al canal. Está llegando los cositos porque acabo de empezar con el... Donkey Kong Country 2. Lo dejé en este mundo hace ya un tiempo. ¡Wow! ¡Ole! Al final el erizo va a tener usos. Bueno, y eso, estamos aquí terminando el resto del mundo. Adiós, cofre. ¡Ah! ¡Mierda! Joder, tuve que caerme, vámonos. Pues nada. ¿Vale? ¡Ay! Demasiado lejos. Qué genial que el Donkey Kong con... llegara a tiempo, ya a tiempo para verme jugar a esto desde el principio, o que esté jugando el Donkey Kong Country 2. Vale, ese era un cofre que tiene que dar muchos golpes. Ole. Epa. Oh, Dios, esas putas abejas, coño. A ver, vamos allá. Hay hambre en barril, ¿eh? Hostia. Hostia, invencibilidad de puro. Qué chorra. También conocido como potra. Monedica. Au. Mira. ¿Qué mierda? ¡Guau! Ah, sí, este... Ya me hice el primer juego hace... ¡Au! Hace ya un tiempo en el canal. Tardé poco en hacérmelo. Joder, voy a tener... A ver... A ver el canal, pues se puede ganar con la vida. Venga, vamos a hacer una ronda de aplausos para ellos. A ver. ¿Cuál es el nombre del área de esta isla? Crazy Kremlin. Es lo que estoy buscando. La siguiente. ¿De qué color es tu colega Lore? Rojo, verde y amarilla.
¿Cuál es el nombre de dos compañías? De las dos compañías que producen este juego y Donkey Kong Country. Vaya. Así se va partiendo la cuarta pared. Rare Nintendo. Cuando estaban todavía en. Cuando Rare era una second party. ¡3 de 3! Soy bastante buenos en esto. He conseguido ya una vida. Ahora a ver si puedo conseguir una más por lo menos. El nombre de la primera área de abejas. De la nido de avispas. You clever little monkey. ¿De quién es cuál es el nombre de la vieja Kong que maneja el Kong College? Wrinkly. Estaba buscando lo siguiente. Hostia, joder. ¿Cuáles de estos objetos no se encuentran en el kiosco de Clua? Ah, pues mira. He tenido suerte. Una foto de Carrul. Si he tardado un poquito en saludarte, es que hace un par de semanas, cuando tenía el chat abierto para todo, y muchos bots o simplemente gente que intentaba trolear, le daban a seguir para dejar de seguirme inmediatamente. Y tenía que estar comprobando cada 2x3 si era de verdad un follow o no. Aunque ya he vuelto a poner el chat en solo seguidores, pero uno nunca está seguro del todo. Y es mejor no arriesgarse. Como no tengo monedas, pues me voy. Por lo menos ya he conseguido alguna vida. Todos somos ganadores aquí. Nada, por lo menos ahora tengo un poco más de oportunidades. Sí, no es nada personal eso. Mucha gente que se lo puede que puede tomarse eso como si fuera un ataque personal cuando no lo es. La gente muchas veces es muy rara. Pues nada, vamos a intentarlo otra vez. Bueno, si te digo la verdad, aquí rara vez la gente habla, así que no estaría muy... Wow. Que yo no hablo demasiado, bueno. Bueno, nadie obliga a nadie a hablar, solamente que... Vale. Que a veces esto se queda muy solitario cuando no hay ni un alma. Platanitos. Ey. Adiós, Sonic. Vale, a ver, creo que se va la... Sí, aquí se va la invencibilidad. Pero la invencibilidad no ayuda con esto. Joder, en serio. Tan pronto he perdido ya mi toque con el juego, joder. ¿No ha pasado cuánto? ¿3 semanas? ¿Desde que jugaba? Wow, esto es vergonzoso, en serio. ¡Qué vergüenza! Vamos a poner a Didi un momento mejor. ¡Uy! ¡Ey, ey, ey! Que se marea por dar tantas vueltas. El Sonic falso. Menos mal que Didi puede tener... ¡Au!
los objetos como un escudo. Venga ya, hombre. Qué bien, voy a tener un game over ya. Yay. No, pero en serio, vaya mierda. Pues vale. Ay, 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 au. En toda la abeja. Voy a intentar otra vez. A ver si voy a conseguir tres vidas por lo menos. ¿Cómo se nota que aquí ya no está. No se está. Se está dejando de chiquitas. En el juego este. Baboom booty. Yarr, I want your booty. ¿Cuál es el nombre de tu colega serpiente? Rattle. Yes. Let's play on. ¿En qué color lleva la chaqueta? En un cranky. Verdad. ¿Cuál de estos enemigos no se ha visto en esta área de la isla? Cultas. Mierda. Supongo que se refería al gato de las nueve colas. Ay, joder. Pues nada, estoy jodido ya. Ah. Pues nada. Se va a venir un game over. Bueno, ya conseguí uno en Donkey Kong Country. En todos los juegos posibles. Mira que el primero es fácil. Epa, epa. Y menos mal que lo conseguí parar a tiempo. Ah. Ay, mierda. Me fue demasiado. No entiendo por qué está este. Ah, que es un barril de Donkey Kong. Vale. Ahora no entiendo. Bien, he podido conseguir una vida por lo menos. Au. Se me pasó la invencibilidad, ¿eh? Mm. Lo que fácil viene, lo que difícil viene, fácil se va. Story of my life. Las monedas, a menos que consiga una vida más, no me va a servir de mucho. Y el enlace que había puesto antes para mi página de Streamloots, que eso es para coger un cofrecito gratis con tres cartas. Así que siéntete libre de cogerlo si quieres. Uy, casi. Algunas cartitas me pueden poner las cosas difíciles. Como jugar con una mano durante 15 segundos. Invencible.
¡Ay, coño! Hostia, por fin. ¡Ah! ¡Coño, que no! ¡Pum! Barril de bonus. Colecciona las estrellas. Menos mal que por lo menos delante de los bonos no podemos morir, casi no. Ay, la sección está. Au. Bueno, igualmente no me afecta mucho. Tengo 58 monedas todavía. Anda, mira. Au. Mierda. Anda. Vale, puta madre, entonces. Ey, no. Lo siento, pero no. Estamos bien así. Hijo de puta, un canon. Dime este tipo de enemigos. ¡Au! ¡Uy, tres! Monos al caldero. Ay, ahora se me había ocurrido que podría poner una carta nueva, una carta de país. Game over. Menos mal que no había avanzado mucho, que si no. Podría haber sido peor. ¿Tú has jugado a los Donkey Kong, Sakurai? Si no te importa que te llame así. Porque parece que los conoce. Bueno, también están los Donkey Kong Country Returns y el Tropical Freeze. Madre mía, el Returns es difícil de cojones. Ahora, en la versión 3DS es difícil. Yo me acuerdo que cuando salió en la Wii, tuve que esperar meses para poder alquilarlo. Que madre mía, siempre estaba afuera. Otra vez aquí. Otra vez aquí, joder. Ay, mierda. No, gracias, es que no quiero que me lances. Eso, a la cajita. Directos a la caja. ¡Acojo! ¡Mierda! Fuera de ahí, Sonic. ¡Au! Menos mal que había tenido buena puntería esta vez. Joder. Au. Au. Ay, espero que el golpecito no lo haya afectado.
porque este ordenador es tan el cable de internet del ordenador es tan sensible que le das un poquito y ya hay que me desconecto. Y eso me ha jodido varios directos. Más de lo que yo a mí me gustaría. Au. Me ha dado bien eso. Me ha dado bien. Ahora. No entiendo cómo puede colgarse el pelo así, pero bueno. Si hay que buscarle sentido, me estallaría la cabeza. ¿Aló? Pues nada, hay que aprovechar que somos invencibles para esto, para avanzar. Ay, mierda. En serio, vaya mierda. Au. Joder, ya son ganas, ¿eh? Y que lo digas, que son ganas. Ay, voy a tener que dar la vuelta hacia atrás para conseguir vida, ¿no? Que vamos, vaya mierda. Au, 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 au. Ea. Adiós, un cofre. Mierda, que me ha cogido el desgraciado. Pues toma. Otra vez igual. Pues nada, voy a tener que voy a tener que coger el avioncito para salir, ¿no? Voy a tener que ir al principio para poder coger para poder provisionarme de vida. Que vamos, esto ya es pasarse a castaño oscuro. Joder, qué calor hace, coño. Nada, voy a coger vida, por lo menos. Bastante. Yo creo que con 10 estaría suficiente ya, conociéndolo. 5. Thank you.
7. Mira, yo creo que con 8 estarían bien ya. Y ahora necesito... Bueno, espérate, tengo que ponerla todavía, así que puedo cogerla todavía. Puedo coger el avión para volver. Ah, ya lo, ah, que eso me... Con, para cogerlo una vez... Pagar una vez lo puedo coger el más fracar en esta partida. Así es bueno saber eso. Esto no lo sabía yo. Porque normalmente solo es al revés. Puedes grabar gratis una vez y luego ya tienes que pagar dos monedas. Por sesión. Lo cual me parece un abuso, pero bueno. Como las monedas no son difíciles de encontrar. Venga, vamos a intentarlo otra vez. ¿Ves? Mira, aquí mismo hay una. Lejos. Ay, mierda, me ha cogido. Coño, es que siempre me pasa lo mismo. Estoy tan acostumbrado a darle corriente para mantener el correr para cuando salto, que esta tienes que apretar la Y para poder planear en el aire. Claro. ¡No! Ya estamos bien, ¿eh? Vamos ahí, Didi. Uy. ¡Au! Vale, he sido imbécil. ¿Aló? Uy. Ven aquí, ven aquí. Así es. Epa. Uy. Uy, casi. Ah, mierda. Ah, joder, otra vez igual, coño. Qué frustrante, ¿eh? Lo creo o no, esto es frustrante. Au. Pues nada, fuera de ese. Ay, hostia. Casi que prefiero una fase de vagonetas que una de estas. De pantanos. La verdad. Por lo menos esto no es una puta tortura. Uy, esto sí. Venga ya, hombre. Venga, si le doy asalto. Las pulsaciones de botón a la mierda, ¿no? ¿A qué vamos?
Adiós. Poquito más. Gracias por los ánimos, Sakurai. Te agradecen. Aunque vamos, no esperaba yo que todo fuera tan complicado. Me ha dejado ahí como que... vale, ¿y ahora qué? ¡Ay! No quiero dedicar una sesión entera para hacerme esta fase. Aunque vamos, qué vergüenza sería eso. Adiós. Ay. No. Mierda, no puedo llegar. No tengo Dixie, así que no puedo llegar. ¡Au! Por lo menos esto me ha llegado a la mitad. ¡Au! Por lo menos he llegado a la mitad, así que... Vamos avanzando un poquito. No, que este es capaz de engancharme. No. Prefiero no arriesgarme. Porque... Aunque el canon lanza barril. ¡Au! Me ha picoteado todo. Los putos buitres. Aquí tenemos a Dixie. Ay, no, que me va a lanzar, Hijo de puta. Oye, una pregunta, hijo de... No, era para ti, era para el buitre. ¿Te salí en recomendado por alguna casualidad en Twitch o me descubriste por mirar páginas de otra persona? Ha picado la curiosidad. Si puedo ya mañana. No quiero pasarme ya esta fase y poder grabar y me... Y a otros asuntos. Yo, ojito. Ah, no, mierda. Uy. Ojito con lanzar al compañero a las avispas, porque lo pierdes. Si lo lanzas a las avispas, pierdes al compañero. Uf. Anda, mira tú. Está esperando a que yo me acerque, el desgraciado. Ah. Uy. Uy. Una bala de cañón y un cañón ahí lejano. Y las balas de cañón suelen ser eso, para los bonus. Ah, coño. Fin. Mierda. Encima por doble. Me descubrí por VTuber y me interesó el Donkey Kong porque llevaba tiempo que no lo miraba.
Ah, mira qué bien. Yo solo juego mucha... Au. Mucho au. Muchos juegos retro, por lo menos. Mierda. Mierda, ¿cómo es posible? Bueno, eso, suelo jugar bastantes juegos retro en el ordenador porque es más o menos casi lo único que puedo jugar. Por lo menos sin que me dé problemas de ralentización o se me trabe el OBS. Puedo jugar algunos juegos modernos, pero... O me pueden ir ralentizados y cosas así. Para juegos así tipo Apex... Para juegos así más o menos modernos suelo jugar más... Bueno, pero qué. Usar el Xbox, como el Dead by Daylight y similares. Coño. Otra vez otro. El Donkey Kong, la verdad es que no me gusta mucho. No sé. Hombre, consigo una vida. Hala, me agarró. Pero ¿cómo? Bueno, ya había descubierto eso, así que... Había descubierto ya el bonus, así que se me queda. ¡Ay, mierda! Sí, en eso te guardo. A veces, comparado tal y como están los juegos ahora, es mejor los juegos antiguos. Por lo menos aquí podías tener la impresión de que estaban hechos, no como... ¡Mierda! Joder, ¿en serio? Estoy ya la rehostia. Bueno, eso, que los juegos antiguos tienen la sensación de que están hechos, no muchas veces que aparecen por fascículo, por parte. O peor, con micropagos. Parece que vamos por diferentes mecánicas cada generación. La generación de la 360 era... era DLCs. La de la PS4 era... micropagos. Y me parece que todavía sigue siendo la de actual. Fuera de aquí. Fuera de ahí. Joder, macho. Anda que vaya a mayor lugar para ponerse la bala, Sí, más emocionantes son. Y la verdad, porque la gran mayoría no sabe cómo van las cosas muchas veces. Ay. Fuera. Ay, qué mareo. Fuera. Vale, esto es un poquito más complicado. Mierda.
Mierda, a ver. Por fin, coño. Por fin. Agonizante, en serio. Agonizante. Y encima tenemos el kiosco de club. Oh. Ya se sabe lo que significa. Bonus. Nivel de bonus brutal. Pero... lo que nos hemos criado mayormente en los juegos de 8, en la generación de 8 y 16 bits, sabemos lo que son juegos completos y mejores. Algunos tienen mejores historias que los actuales. Pues nada, el kiosco de Cluba, un nivel del mundo perdido. Pues nada, apagarle. Sí, y ahora viene el nivel de Cluba. Oh. Ay, Dios mío. Clover Carnage. Oh. Encima tengo que hacerme los niveles de este mapa para poder completar el juego por completo, así que... ¡ay! ¡Hostia! Los Clover, que estos son los cocodrilos que te... los cocodrilos que aparecen escondidos en los... en los barriles. Los verdes te empujan. Los amarillos te quitan plátano, los negros te quitan vidas. ¿Ves? Ahí me ha quitado plátano. Au. ¡Mierda! ¡Casi! ¡Casi! Aprovechando la invencibilidad. Tendría que haber ido un pelín más rápido, pero bueno. Au. Encantador. Ay. Hostia, no vea, la gente cómo vienen para acá, Están. Que no tienen. No saben lo que es el directo. Bueno, el freno, perdón. Qué mierda no tener a Didi. Así podía haber entrado en su barril. ¡Ole! ¡Mierda! Me parece que voy a dejar el nivel... Menos mal que había hecho bien en grabarlo, que si no... Imagínate si tuviera que hacer todo eso de nuevo. Me da algo, en serio. Luego dejaré para el final. Rambi Rumble. Hostia. Aquí te aparece King Sing. Momentáneamente. Y no, no es coña, ese es el nombre del jefe de este área. El rey de las avispas. Y de hecho te enfrentas con Squawks. Au. Yo iba a decir que me enganché en la miel, pero... bueno, me enganché, pero... au.
Au. Ala, sí que ha bajado. Los malditos niveles de la colmena. Que te quedas ahí enganchado en la miel y no veas. Au. Pasan estas cosas. Y encima ahí tenemos abejas más pequeñas. Una avispa. Que nos están observando ahí. Menos mal que son parte del fondo, casi no. Uy. Uy. ¿Otra vez, en serio? Cuidadito con Cutlass. Los Claptrap que son chicos a tener como si fueran adultos. Chimi y Dixie. ¡Au! ¿Putos? Vale. ¿Soy yo o es que me estoy equivocando en algún camino? Ah, no, coño. Ya decía yo que era muy raro. Hombre, pero por fin parece que voy a pasar de esa zona. Uy. Joder. Es más difícil bajar que subir, así. Au. Me da la impresión de que he vuelto. No. Parecía que había vuelto donde antes, pero... Joder, que estos niveles de las colmenas son más confusos a veces. Mierda. Abajo. Joder. He conseguido más Game Over en esta sesión que en Donkey Kong y las otras anteriores sesiones de Donkey Kong 2 juntos. Joder. La próxima vez voy a tener que hacer lo mismo al final. Voy a tener que salir a conseguir vidas otra vez. Au. Yeah.
Y a lo justito. Lo logré evitar por puro bot, por pura potra. Se le vaya coñazo de nivel. Pobrecito, sí, pobrecito. Que estos niveles no perdonan para nada. Mierda, mierda. He vuelto hacia abajo, coño. Lo bueno es que, lo bueno es esto, por lo menos. Ah, oh, no, esta vez no, esta vez no. Concentración total. No quiero morir tan rápido. ¿Aló? ¡Au! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bien! ¡Ne! ¡Fuera! Que viene y se fue. No tengo ni una vida más, coño. Sin embargo, tenemos ya Rambib de una vez. Aunque de mucho va a servir. ¿En serio? ¿En serio? Ahora somos una máquina de matar. Au. No contra los barriles, desde luego. Y ojo que viene King, que nos persiguen. Que nos persigue King Thing. Así que más vale correr porque Rambi no puede contra él. Es uno de los pocos enemigos que no puede hacer nada. El aguijón de... Uff, joder. Menos mal. Espérate, que no me fío yo. Voy a conseguir... Voy a hacerme el nivel extra, el nivel bonus. Pero te voy a conseguir más vidas. Antes de empezar con el King Thing. Que vamos, joder, qué complicado. Bueno, ha sido menos complicado que el otro nivel, pero vamos. Para que el mundo se llame Crazy Kremlin, no va, no está precisamente muy en el parque de atracciones. Aparte necesito una moneda más para guardar.
para guardar. No, coño. Yo creo que un par de vidas más serían suficientes para ya, para poder intentar los niveles. Claro, lo que luego pasará, lo que yo creo que va a pasar. Bueno, por lo menos se agradece que pueda salir lo recomendado de Twitch, porque ya que casi no recibo ayuda, casi no tengo... Ay, me echan una manita alguna gente que conozco. Muchas gracias. Por lo menos a veces se agradece que poder aparecer en los recomendados de Twitch. Es algo, por lo menos. Moneda, hay que ir por la moneda. Listo, pues ya puedo grabar. Joder. Salvar la partida dos monedas, joder. Llegase el juego moderno y te cobran te cobran un euro. Y Metal Gear Survive te cobra 10 euros por un nueva ranura de guardado. Y no es coña. Una nueva ranura de guardado en Metal Gear Survive es 10 euros. Los que sean. Si los que me están viendo son de Latinoamérica, pues que lo. Que lo convierten en su moneda local, porque. No sé más o menos cuánto podría ser, pero vamos. Va a ser caro. Pay up. Mira que. Mira cómo se. Que el educador se vuelve cuando le pagas. Para poder acceder al núcleo cocodrilo necesitas hacerte el juego y las fases del mundo perdido. Aunque te haga las fases del mundo perdido, si no te haces el juego primero, no puedes. Hola Darkseid, bienvenido. Hijo de... Puto Clover. Menos mal que tenía aquí. Estamos aquí... Y esta vez se me puede ver el avatar porque estoy en el PC. Estamos en Donkey Kong Country 2. Que estamos aquí. Joder, putos Clovers. Sufriendo las inclemencias del mundo perdido. Del Donkey Kong Country 2. Que tarda por lo menos. La mayor parte del directo en hacerme una sola fase. Y no es coña. Una sola fase porque está perdiendo vida muchas veces por gilipolleces. Oh, genial. Uepa. Ay. Tía. Ay. Uy, 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 uy. Casi. Clover amarillo que te quitan plátano. Así que los negros no... ¡Aquí están los negros! Esos desgraciados te quitan vida directamente. Y no me refiero a vida que te den un golpe y te...
casi. No me quiero arriesgar, a ver. Au, coño. Que bien has venido por ahí, ¿no? Vale, eso, esos barriles seguramente se pueden acceder con el... con el que está enfrente. Por ejemplo, yo tenía que ir al de Didi. Aunque se puede hacer un poquito de trampa si haces una operación, una acción cooperativa. Y lo metes en el otro. Coño. ¿Ves? Te quita las vidas directamente. Y estos son, estos rojos creo que aparecen aquí solamente, son TNT. Yo soy TNT. Yo soy dinamita. Ah, mierda. Au. Ojito que los barriles no protegen de las abejas. Por lo menos esta vez logro avanzar hasta mitad de fase. Ay, 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 ay. Mierda. ¿Quieres venir ya de una vez? Vale, op. Ay, joder. ¡Mierda! Ugh. Pues nada. Espero que disfrutéis con mi sufrimiento. Sufrimiento de que no... que sé que ya está siendo comparable al Super Mario Bros. Los Levels. Que me lo llegué a hacer aquí completo tras mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento de Game Overs. No es coña. Quiero usar save state aquí, coño. Ay, 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 ay. Coño, clovers negros, clovers rojos, están por todas partes. Encima me quita. Encima. Eso. Los negros. Te quitan vida, los rojos explotan el contacto. ¿Da qué? Anda, que estamos apañados, ¿eh? Uf, menos mal que lo logré pillar a tiempo. ¿En serio, tío? Oh, ¿por qué no tuve que...? ¿Por qué ya?
putos niveles, en serio. Qué putos niveles. Por lo menos está guardado, así que en el peor de los casos estoy viendo que te voy a volver a tener que salir otra vez. Mientras no me choque o lo lance yo, porque si lo lanza otro problema, porque como el plato de contacto se ha jodido. Vale, oh. ¿En serio? Cago en la puta hostia. Eso es desesperante ya, ¿eh? Que te pillé. Y no ayuda que los barriles no protegen de la, de las abejas, hombre. Au. Estaba tan cerca, joder. Estaba tan cerca. Tan puñeteramente cerca. Menos mal que lo puede alcanzar. ¡Au! Joder. Uf, por fin. ¡Qué tool! Hijo de puta. Hijo de puta. Que... eso sí que es peligroso. Ay, hombre, por mi gilipollas he perdido a Didi. LOL, me explotó. Hizo explosión. Creo que llevo ya por lo menos 3 game overs en esta sesión. Llevo 3 game overs en esta sesión.
Pues mira, lo que voy a hacer... voy a dejar para otro día ese nivel. Antes de que me pierda la cabeza. Y me voy directamente al nivel del jefe. Es mucho más rápido. Y además me van a llamar a cenar en poco, así que mejor que me dé prisa. Así que pues nada, vamos a enfrentarnos al aguijón del King Sin. En ese nos enfrentamos con Squawks. Y el punto débil de King Sin es el aguijón. Es el único sitio donde lo podemos desmozar, ya que es inmune en el resto. Claro, darle es otra cosa. Coño, ya. Yeah. Ahora. Era cuando la damos a no es como la reina que se cabreaba y nos empezaba a perseguir, sino este sigue moviéndose durante los primeros golpes. Au. ¡Hala! Empezamos bien, ¿eh? ¡Hala! Le di. Adiós. ¡Hostia! ¡Ahora se ha cabreado! ¡Au! No, me fui para abajo lo más rápido. Ahora cuando se cabrea empieza a lanzar aguijones. Por lo menos más defensa tiene que la reina. Que lo único que hacía era ser invulnerable y perseguirte. Au, cerca, ¿no? Mira que no estoy jugando mal a propósito, ¿eh? Aunque lo parezca, pero no estoy jugando mal a propósito. Que muchas veces son una tanta gilipollez la que ocurren al mismo tiempo. No esperaba que esto fuera un puto infierno, la verdad. Parece que he ido al infierno de los monos. Nunca un título había sido tan correcto. Monerías que cuestan globos. Oh. Nunca había visto un título más correcto. Parece que profetizo el futuro. Lo cual no es muy gracioso que digamos. Porque la mayoría de las veces solamente son gilipollas. Son cosas malas para mí. Ay, venga. Venga, ya. Yeah.
Mierda. Por fin. Ojo que ahora es invencible. Vale, ahora vuelve a ser amarillo y podemos volver a... ¡Ish! Podemos volver a darle, pero... ¡No! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Au! ¿En serio? ¡Qué mierda! ¿En serio? Tan más. Estoy jugando de puta pena, en serio. O sea, no hace es que no hace falta ni que lo digáis. Es que yo mismo lo reconozco. Yo mismo reconozco cuando estoy jugando de puta mierda. Como es el caso de ahora. Es que te voy a dar una roca en el culo. Toma ya. Y se va hacia arriba para seguir su camino. Epa. Joder. ¿Quieres ponerte ya en una posición que es la que te pueda dar, desgraciado? Coño. Me parece que luego se divide en cuatro. Mierda. Joder. Cuatro allá. ¿Hay alguien que lleva la cuenta? Que lo había guardado menos mal que lo había había sido precavido y lo había guardado, que si no. Coño, no, hacia arriba. Vamos a intentarlo otra vez. Pues bien, empezamos, ¿eh? Venga, sube, desgraciado, sube, sube. Te vas a entrar cuando bajas, cuando...
¡Pum! ¡Ah, mierda! Pues nada. Joder con este mundo, ¿eh? No esperaba que fuera tan complicado. En serio. Epa. ¡Quietor! Ven aquí. Ven aquí, desgraciado. Ven aquí, deja que te den en el culo con la roca. Acabe contigo, vas a tener dolores estando donde Dios sabe. Au. Primero que recibo soy yo. Un toque. Quieto, quieto. Esto ya es de lo que no hay, en serio. Esta vez le di, coño. Uy. Mierda, me he ido demasiado cerca. Vale. Pues en ese caso, toca volver hacia atrás. Toca volver hacia atrás. Muy hacia atrás. A farmear vidas. ¿Cuántas veces habré tenido que hacer ya esto, joder? Que con 6 estará bien. La que me espera todavía con el resto de los mundos. Espérate, que voy a conseguir las monedas. Porque cuando me lo haga voy a grabar. Porque todavía tengo que... Todavía tengo que hacerme el mundo perdido. Uy.
como ya me hice esa fase de bono, pues ya, pues para no abusar, pues ya no me lo puedo coger. El detalle cuando los enemigos caen al agua es bastante bueno. Ay, 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 coño. Vale. Pues nada, vamos a intentarlo otra vez. A ver cómo va. Esta vez he vuelto con más vidas. Poing. Adiós. Tengo que estar por ahí debajo si quiero darle. Es lo malo. Pero cuando te pases, te acabas de... Acabas bastante mal. ¿Ves? Algo así. Joder. Me da por correr y no ve lo difícil que se, que es. Sube, bebiendo. Vamos a bajar ya de una vez. Joder. Para que luego. Para lo que luego los que digan que los juegos antiguos no son difíciles. Pues ahí tienen una muestra de que no saben lo que dicen. Empezamos bien, ¿eh? ¡Au! Aguijoneado totalmente. Thank you.
Ah, joder. Me cago en la puta. Y eso que tienes tú dos golpes. Pero madre mía. Muchas veces parece que... que no. Que hay que tomar un poco de aire y tranquilizarse. ¡Ay! Hostia, qué potra. Joder. Hostia, por fin. Pero ahora va más rápido. Hostia, le ha dado bien. Mierda. Joder. ¿Qué coño es, en serio? Ahora se cabrea y me lanza los aguijones. Y ahora vuelve hacia arriba para bajar hacia abajo. ¡Au! Y meterme el aguijón en la cabeza. Joder, en serio, le da para abajo para que se vea tan rápido. Uf, joder, las putas avispas. Ey. Au. Uy. Es que encima eso solamente se le puede dar en el aguijón, así que... Hostia. He tenido suerte. Uy. Mierda. Yo creo que lo voy a dejar en cuanto me pongan el game over, creo yo. Porque es que ya voy a hacerla dentro de nada y... no veas. Esto no quiero que se alargue más de lo... más... de lo estúpidamente necesario, pero vamos. Los dos niveles... los dos niveles, el del pantano y de la colmina, joder. Menudo dificultad.
Qué dificultad, coño. Hostia. Ya te cabré otra vez, ¿no? Mierda, tan cerca estaba. Toma ya. No necesitaba aprovechar para darle ya directamente. Ya no tiene sentido que siga. Pues no. Ya me llama para cenar igualmente, así que... En fin. Poco a poco yo estoy avanzando. Eso es bueno. Tendré que seguir más a menudo. ¡Oh! ¿Qué coño tengo cortado en serio? ¿Por qué no es la única, gente que me está... Bueno, no, la mayoría de la gente que me está viendo son bots. En serio, es deprimente. Pues nada, ya... Vamos, voy ahí ya. Pero ahí tenéis la RAI. No podemos decir que no me va a llevar seguramente. Pero en fin. Pues ya nos vemos en otro momento. Así que hasta. Muchas gracias por haber estado ahí. Gracias por los follows. Y nos vemos ya en la siguiente vez.